Molt gran d'hora. Avui s'ha reprès l'activitat d'aquells serveis no essencials, principalment la construcció i la indústria, en polígons a mig gas i també en protocols més estrictes de protecció. Saludem ara en directe Rubén Castro, és director de l'IBASAL, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Senyor Castro, bon dia. Hola, muy buenos días. Han fet fins a 6 protocols diferents en funció de cada sector. En què consisteixen aquests protocols que han elaborat? Vale, bueno, yo si me lo permiten, en primer lugar sí que desearía trasladar por parte del Gobierno y en este caso de la Consejería de Modelo Económico, de Turismo y de Trabajo, nuestro agradecimiento a todos los trabajadores sanitarios, así como también a todos los trabajadores de los sectores esenciales que han mantenido la actividad durante el periodo de estado de alarma en el que nos encontramos, y también a aquellos trabajadores, funcionarios del Gobierno, ya son 150 trabajadores que están destinados a la tramitación de los ERTEs para aquellas personas trabajadoras que se vean afectadas por los mismos puedan disfrutar de su prestación por desempleo. Como bien has dicho, ¿no? Ya es martes mes que llevamos en un periodo de confinamiento y hoy, en una comunidad autónoma en la que ayer era festivo, se reinicia parte de la actividad de sectores no esenciales, ¿no? Entendemos, y así lo ha decidido de forma contundente el Gobierno, que esta reanudación de la actividad debe ser coordinada, debe ser controlada y debe ser ordenada. Por tanto, debemos anteponer la seguridad y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, de la totalidad de las empresas, de los distintos sectores y también de las familias. En este sentido y en esta misma línea, desde el Gobierno se han preparado 6 protocolos para 6 sectores de actividad distintos, dando cumplimiento así a un acuerdo al que se llegó con los agentes económicos y sociales, y por ello desde el IBASAL, conjuntamente con la Dirección General de Salud Pública, nos hemos puesto en marcha y hemos elaborado protocolos para el sector de la construcción, para el sector del comercio, de la limpieza o de la seguridad, de la limpieza viaria y recogida de residuos, entre otros. Sí que es importante destacar que contienen toda una serie, un relato de medidas preventivas específicas para cada uno de los sectores, es decir, medidas diferenciadas para cada uno de ellos. Es importante destacarlo porque las medidas preventivas se materializan de forma distinta en función de la actividad de la empresa. Com es vigilarà, com es controlarà que es compleixen aquests protocols? Quants inspectors es destinaran? Hi haurà sancions? Bueno, yo creo que esta pregunta es pronto para dar una respuesta, para hacer una valoración. Los protocolos se comunicaron el sábado, a pesar de que se había trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales en los mismos. Por tanto, hoy es el primer día en el que se reanuda la actividad. Es un día en el que, si bien las empresas deben cumplir con todas y cada una de las medidas preventivas, es un día en el que también se debe garantizar una mayor información y comunicación a los trabajadores y también a las propias empresas, incluso también desde la Administración. Evidentemente, esto irá poco a poco, de forma progresiva, cambiando. Se vigilará desde el IBASAL, coordinadamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cumplimiento de estas medidas preventivas que exponemos en los protocolos, y en caso de que no se cumplan, pues se procederá según la normativa de prevención de riesgos laborales. Algunes empreses s'han queixat de la dificultat per aconseguir aquests materials de protecció, aquestes EPIs. Què poden fer les empreses en aquest cas? Sí, bueno, ya desde el Gobierno, ya lo ha dicho la presidenta y también el conseller Yago Negueruel, ayer lo dejó bien claro, las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en este reinicio de la actividad. Vuelvo a insistir, anteponemos la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras y, por tanto, de las familias, de la sociedad de nuestras islas, y en caso de que las empresas no puedan garantizar el suministro de equipos de protección individual y otras medidas preventivas a los trabajadores, ya se ha dejado bien claro que podrán continuar bajo la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo. Moltes gràcies, senyor Castro, per atendre els serveis informatius d'aquesta casa, d'IB3 Televisió.